Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Bienvenida a este tercer webinar de nuestra iniciativa Open Museum del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Trinidad Saldívar y soy la jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco. Y desde esta unidad hemos creado Open Museum, una plataforma para apoyar a los museos y a las organizaciones culturales de América Latina y el Caribe en esta transformación digital a la que nos hemos visto acelerados, diríamos, por la época de pandemia. Hoy vamos a tener un nuevo webinar que va a hablar sobre todo de un tema que es clave para el mundo de los museos, que tiene que ver con su sostenibilidad financiera. Los estudios tanto de el Consejo Mundial de Museos, como de Ibermuseos, han mostrado no solamente el estado de fragilidad en que quedaron los museos y están quedando los museos con la pandemia, pero también una fragilidad que venía desde antes. Y esta fragilidad muchas veces ha tenido que ver con las estrategias de sostenibilidad financiera. Y también con una tradición de cómo se han financiado los museos en la región. Muchas veces quedan en un híbrido entre cómo se financian los museos a través de filantropía o a través del Estado. Hoy día vamos a conocer la experiencia de dos museos, de un museo y de una fundación que tiene un centro extraordinario, ambos españoles, que nos van a contar cuáles han sido las estrategias que ellos han estado utilizando como una manera de inspirarnos y también conocer otras experiencias en otros lugares muy cercanos para nosotros, como es España. Los museos de la región han dicho en nuestras encuestas, en las encuestas que hemos leído, que una de sus mayores preocupaciones es, y lo que más ha caído en esta época ha sido su financiamiento. Por lo tanto, es necesario y necesitan ver nuevas fórmulas de cómo lograr esos recursos. Para eso, para conocer de estas estrategias, tenemos dos invitados de lujo, Íñigo Sáenz de Miera, que es el director general de la Fundación Botín, y Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Ambos lugares de peregrinación para todos nosotros y realmente lugares fantásticos que han estado innovando en el área. Y por supuesto, ahora voy a dejar con ustedes a Catalina Tejero. Ella es gran ya amiga y socia de Open Museum. Ella es directora asociada de la División de Artes y Humanidades de la Universidad IE en España y profesora de la misma universidad. Con Catalina hemos venido planificando esta sociedad para realmente traer la mayor riqueza posible a esta conversación y yo solo quiero dejarlas en manos de Catalina. Para sostener esta conversación con estos grandes invitados y también invitarlos a ustedes en la audiencia a poner sus preguntas en ese icono que dice Q&A, donde podrán tener la suerte y el lujo de consultar con nuestros grandes invitados de hoy todo lo que quieran saber acerca de este tema. Catalina, yo te dejo ahora la palabra y muchísimas gracias por esta asociación que hemos hecho con IE University. Nos trae grandes personas también a esta conversación tan necesaria para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y en primer lugar quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo el haber lanzado esta maravillosa iniciativa y el haber contado con iUniversity para, ¿no? Pues para organizar este webinar. Quiero también dar las gracias a nuestros panelistas, tanto a Íñigo como a Evelio, que hayan aceptado esta invitación y compartir con nosotros su experiencia desde el punto de vista de dos instituciones tan, tan importantes, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Permítame, por favor, que presente brevemente a nuestros ponentes y también a las instituciones a las que representan, a pesar de que yo sé que nuestros compañeros del BID están alimentando ese chat con muchísima información para que ustedes puedan ir complementando lo que aquí ocurre, ¿no? Pues, en primer lugar, Íñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín. Íñigo es sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Ciencias Sociales por la Universidad de Kent, donde también cursó un máster en Sociología Política. Y bueno, como todos ustedes saben, ahora mismo es además el director general de la Fundación Botín. Y por otro lado tenemos a Evelio Acevedo, que es el director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Belio estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Relaciones Públicas, en el Centro Español de Nuevas Profesiones de Madrid, y ha hecho, permítame que lo diga, un programa de responsabilidad social corporativa en iUniversity. Y bueno, él viene de una extensa experiencia en el sector financiero antes de incorporarse al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y bueno, la verdad es que es un inmenso placer, como decía, poder contar con estos ponentes de tantísimo nivel. Y insisto, sabemos que todos más o menos probablemente conozcan las instituciones, sus respectivas instituciones, pero voy a hacer también un par de apuntes. La Fundación Marcelo Botín fue creada en el año 1964, bueno, pues para promover el desarrollo social de Cantabria y bueno, hoy, más de 50 años después, mantiene su principal foco en Cantabria, en el norte de España, pero también actúa en toda España y en América Latina, que me parece especialmente relevante para este webinar, ¿no? Y bueno, la misión de la Fundación es contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Tiene una sede en Madrid, de hecho Íñigo ahora se conecta desde su maravillosa sede de Madrid, y su proyecto más importante es de la Fundación es el Centro Botín, que si no lo han visitado les invito desde luego a que lo hagan. Está en Santander y bueno, ese centro de arte tiene por objeto generar desarrollo social y riqueza, pues bueno, aprovechando el potencial que tienen las artes para despertar la capacidad creativa. Proyecto precioso, la verdad. Y bueno, Evelio representa al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bueno, como ustedes conocerán, pues bueno, alberga una de las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX. Hoy es un museo parte del patrimonio nacional español, que nos contará un poquito eso, qué implicaciones tiene desde un punto de vista financiero. Y bueno, no sé si a veces lo comentamos, pero bueno, que lo sepan que en el 2019, prepandemia, llegó a recibir más de 1 millón de visitas, ¿no? Pues bueno, ahora que ya tenemos un poco un marco de con quién estamos hablando, a pesar de que, como decía, muchos de ustedes seguramente que conocen ya las instituciones a las que representan tanto Evelio como Íñigo, me gustaría entrar en lo que nos ocupa hoy este panel. Y bueno, pues siempre yo creo que se habla, ¿no?, de que la cultura es de todos, la cultura es un bien intangible, y bueno, pues que para existir y para activarse se requiere de recursos que no siempre vemos o de lo que no siempre somos conscientes, ¿no? Pensamos que las cosas es como que de alguna manera puedan salir de la nada. Y la realidad es que multitud de museos y de fundaciones dependen en gran medida de sus ingresos de taquilla. Como consecuencia de los confinamientos, de las restricciones de movilidad, de la reducción de aforos, pues la realidad es que muchos de ellos han visto significativamente mermados sus ingresos. Entonces, en este contexto nos gustaría, de alguna manera, guiar este webinar de manera que tanto Íñigo como Evelio nos puedan contar un poquito cuál es el punto de partida, como señalaba, como apuntaba Trinidad, ¿cuáles eran sus esquemas financieros antes de la pandemia, antes del coronavirus? O sea, ¿cuál era el esquema financiero de sus instituciones? Para que de alguna manera nos cuenten un poquito cuál es el escenario COVID, que creo que nos ha pillado a todo el mundo por sorpresa, cómo reaccionaron ante esa situación tan sumamente extraordinaria, para que en último momento, pues si pueden, nos desarrollen un poco cómo visualizan el mundo o la era post-COVID, ¿no? Y qué hemos aprendido de todo esto, en qué van a cambiar las instituciones culturales y qué va a pasar más allá de ese momento de shock que atravesamos todos el año pasado, en el que se tomaron decisiones, ¿no?, muy rápido para intentar sobrevivir a la cosa, pero qué viene después, ¿no?, de alguna manera. Entonces, mi primera pregunta es para Íñigo. ¿De qué punto partís, ¿no?, de alguna manera, la Fundación Botín en ese escenario pre-COVID y cómo os habéis venido planteando estos últimos años, antes de la que se nos ha venido, ¿no?, el tema de la sostenibilidad financiera? Bueno, primero, muchísimas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, Trinidad, a la EU University. De verdad que es un honor estar aquí con todos vosotros y una gran responsabilidad, ¿no? A ver, nosotros somos un caso especial, ¿no? Porque la Fundación Botín es una fundación patrimonial, también es una fundación operativa, es decir, somos una fundación, tiene un patrimonio, ese patrimonio genera unas rentas, esas rentas, en vez de repartirlas, como pasa muchas veces en las grandes fundaciones americanas, a otras charities, vamos a decir, que hacen cosas, nosotros invertimos nosotros mismos los recursos de que disponemos para intervenir en la sociedad y, como decías, Catalina, generar desarrollo. El Centro Botín surge como la integración de un programa de arte y un programa de educación que llevaba ya la Fundación desarrollando más de 20 años, porque creemos, y aquí me estoy acercando a una cosa importante que luego desarrollaremos, que es nuestra mejor forma de responder a la misión fundacional. Creemos que el mejor modo en el que la Fundación Botín puede contribuir a la generación de desarrollo social es con el Centro Botín, y por eso, porque creemos que es necesario, se crea el Centro Botín, ¿no? Nosotros somos una fundación patrimonial, nuestro patrimonio son fundamentalmente patrimonio financiero y tenemos acciones del Banco Santander, con lo cual nosotros
recibimos año a año un dividendo del Banco Santander y ese es el dinero que invertimos. Sí es cierto que ya venían cambiando las cosas en los últimos 10 años. Tengo que admitir que hace 10, 15 años muchas grandes fundaciones, españolas al menos, tenían más medios que fines, tenían más recursos de los que sabían utilizar con eficiencia y eso, afortunada o desgraciadamente, ha ido cambiando. ¿Qué quiere decir que ahora nosotros, y hablo antes del virus este, ¿no? Luego hablamos del virus, nosotros con el dinero de que disponemos no logramos hacer todo lo que podríamos hacer para contribuir al desarrollo, tampoco en el centro botín. Nosotros, nuestra idea era más o menos, hicimos una reflexión sobre cuánto podíamos intentar que el centro botín se autofinanciara. Que el dinero lo pone la fundación, ¿no? Las instituciones que mejor están, y no voy a dar nombres, están en torno, Evelia a lo mejor se lo sabe mejor, 60-70%, son muy poquitas, ¿no? Hay muchas que están por debajo del 10. Nosotros nos pusimos el objetivo de generar orgánicamente, a través de taquillas, tiendas, patrocinios, eventos, restaurante y este tipo de cosas, llegar al 40%, ¿no? Eso significaba, bueno, pues intentar pues más o menos 4 millones de euros, una cosa así, ¿no? Y antes del virus estábamos en el 20. Nos habíamos puesto el objetivo, el centro botín lleva existiendo 3 años. Habíamos dicho, de aquí a 6 años queremos tener el 40 y estábamos en el 20. Luego hablamos de qué es lo que ha pasado después. No sé si esto estoy contestando a tu pregunta. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo. Y ahora me gustaría dirigirme a Evelio, ¿no? Para que nos cuenten un poco, pues, otro modelo, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones que tienen un background bastante distinto, ¿no? ¿Cuál es el esquema financiero al ser un museo nacional, Evelio? ¿Qué implicaciones tiene? Y bueno, creo que sois una institución, corrígeme si no es así, que os habéis caracterizado por una muy activa colaboración público-privada, ¿no? Creo que además en el propio museo, ¿no? Pues tenéis cosas muy atractivas, una tienda, la verdad, preciosa, en la que uno puede comprar cosas de lo más bonito, de lo más útil a la vez, una buena cafetería, o tenéis el servicio este de impresiones que nos comentabas hace un rato. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se financia un museo como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza? Bueno, yo también quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a los organizadores, al Banco Interamericano de Desarrollo y a IE University, el que, bueno, me hayan invitado, nos hayan dado la oportunidad de participar en este foro y sobre todo muchas gracias también a todos los seguidores, estén donde estén, en América o en Europa, que bueno, nos están prestando su atención, que es, yo creo, que lo más generoso que se puede hacer, ¿no? Realmente somos dos modelos muy distintos o dos instituciones en su naturaleza diferentes, la Fundación Botín o el Centro Botín y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pero tenemos, la verdad es que, muchas cosas en común en cuanto a su estructura o a su modelo sostenible financiero, ¿no? Nosotros, realmente nuestra personalidad jurídica también es la de fundación, pero tenemos el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que es el instrumento a través del cual la fundación cumple con su misión. También nosotros obedecemos a una misión que es principalmente y sobre todo una fundación pública, lo que persigue es conservar y divulgar ese patrimonio nacional que es hoy día la colección de arte Thyssen-Bornemisza. Por lo tanto, ese es uno de los principales objetivos de la misión, pero la colección realmente es una herramienta fundamental a la hora de cumplir con la otra parte de nuestra misión, que es la de ser un agente de cambio, de transformación, de desarrollo de nuestra sociedad, de los individuos de nuestra sociedad, sobre todo a través de la educación. Una colección de arte, sobre todo una colección de arte como la nuestra, que son 8 siglos de arte occidental, desde el 13 hasta el 20, lo que nos está contando, lo que nos está dando es una gran lección de historia occidental. Y realmente es la mejor herramienta para transmitir ese conocimiento tan necesario hoy en día, esos principios, esos valores, que bueno, no siempre los programas de educación regladas no siempre están bien resueltos.
Esa es nuestra orientación y ahí es donde vamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues verdaderamente, como tú decías, para nosotros es muy importante la colaboración público-privada. Entendemos que además es un objetivo que se comparte con muchas otras instituciones. El ser un museo nacional nos da una ventaja y es que siempre tenemos el respaldo del gobierno, que en situaciones tan dramáticas como la actual del COVID-19, pues evidentemente ha sido el flotador que nos ha salvado la vida en el año 2020, porque nos han garantizado que nuestras instituciones no corren ningún riesgo, pueden seguir trabajando. Pero nuestra aspiración, en cualquier caso, es procurar ser lo más autosuficientes en términos, sobre todo, económicos. Y con las cifras que decía Íñigo, que reflejan muy bien la realidad, nosotros estamos en el segmento alto, nuestra autofinanciación oscila precisamente entre ese 60-70, hemos llegado incluso al 74% hace un par de años, ¿no? Pero ese nos parece que, sobre todo si es una entidad pública, nos parece que es un ratio muy razonable. Es importante también que el Estado, que el gobierno tenga esa presencia. O sea que estamos encantados de que haya una mayor colaboración y en ese sentido, privada, digo, y en ese sentido, nosotros la verdad es que pensamos mucho en cómo ofrecer mejor lo que tenemos que ofrecer a través de todas esas vías que tú mencionabas. Para nosotros las entradas es desde luego el primer ingreso. No vamos a contar lo que es la subvención del Estado, pero las entradas que, como decía, pues suele oscilar, ¿no?, entre un 30 y un 40. Pero después lo que generamos nosotros, las entradas son nuestra primera fuente de ingresos. Por supuesto, en segundo lugar está la tienda, esa maravillosa tienda que además en momentos tan complicados como fue el año pasado, con el cierre y las limitaciones de movilidad, ha pegado pues un salto importante lo que es el e-commerce, la tienda online, ¿no? Hemos crecido más de un 20% en ventas, que ha sido, la verdad es que, bueno, pues una inyección de optimismo y de ánimo en ese sentido. Luego, en tercer lugar, vienen nuestros patrocinadores y colaboradores. En cuanto a empresas, corporativos, la verdad es que ahí nosotros lo que nos gusta es buscar a compañías que se sientan más socios que patrocinadores, compartir proyectos con ellos, para lo cual también es muy importante transmitirles esa confianza en la buena gestión y en la transparencia. Tenemos la suerte de, en el ranking de la Fundación Compromiso y Transparencia en España, nosotros estamos situados en el primer lugar como el museo más transparente de España. Esto cuando vas a buscar socios que compartan sus recursos contigo, para los cuales hay, gracias a esa misión, pues muchas cosas en común, ese deseo, y se da mucho, sobre todo en los programas de responsabilidad corporativa, de abordar este tipo de problemas sociales o de necesidades sociales, encontramos pues socios en muchos ámbitos. Y podría mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, la Fundación BBVA, como bancos, por ejemplo, Mastercard en el tema de las tarjetas de crédito, la Comunidad de Madrid también nos ayuda, Abertis, Iberdrola, en fin, JP Morgan, en fin, no tengo una lista, pero tampoco es el momento ahora de citarlos a todos. Pero esa colaboración público-privada es fundamental y cada vez más, yo creo que en el futuro lo será muchísimo, muchísimo más. Después tenemos nuestros socios, amigos del museo que son individuos y eso suponen también una buena fuente de ingresos con sus cuotas que les permite, bueno, disfrutar también en condiciones mejores todo lo que este museo puede ofrecer. Nuestro restaurante, cafetería, son servicios complementarios que además, en definitiva, también lo que hacen es que ofrecen una visita de mayor calidad al visitante del Thyssen. Para nosotros la calidad de la visita es el principal driver, es nuestro principal objetivo. Sabemos que vender muchas entradas, bien, tiene un impacto muy positivo en la cuenta de resultados, como decíamos antes, pero lo que queremos no solamente es eso. Afortunadamente, el ser una institución pública
te permite que tu cuenta de resultados, tus objetivos, no solo los cifres en los aspectos económicos, sino también en los aspectos de calidad, de excelencia y de cómo cumples con esa misión y respondes a esos objetivos que nos habíamos marcado. En fin, a grandes rasgos, y luego, como decía Íñigo, pues sé que entraremos en más detalle con el COVID, pero yo creo, creo que puede quedar un poco bien definido lo que tú me preguntabas. Sí, totalmente, pues muy, muy interesante, o sea, creo que es interesante entender este marco del que partimos, ¿no? De alguna manera, porque bueno, ¿no? Pues uno puede pensar que es un museo nacional y por tanto se financia al 100% por el Estado, ¿no? O algunas, prejuicios que podemos tener en relación a cómo se gestionan algunas instituciones. Muy interesante el dato que apuntas de un 20% de aumento de e-commerce. Sí. La verdad es que es verdad que cuando uno tiene una buena tienda, que tengo que decir que Íñigo, el centro tiene una tienda que es una delicia también. No te preocupes, no pasa nada. No, pero es verdad, o sea, es una cosa que tengo que decir que cada vez observo más en las instituciones culturales cómo el tema de la tienda se ha convertido en una cosa muy importante, muy apetecible, el que uno, yo desde hace ya tiempo cuando tengo que hacer un regalo pienso en las tiendas de los museos porque creo que hay cosas siempre muy, muy particulares, muy, no sé, como muy cuidadas, ¿no? Donde yo creo que en general tenéis casi todos los productos como especiales y que envían otro tipo, que transmiten otro tipo de valores, ¿no? Y creo que tengo de verdad la sensación de que este consumidor cada vez como más responsable y demás, como que conecta con ese mensaje. Muy interesante también el tema de... Me gustaría, no sé si puedo, un segundo de algo que ha dicho Evelio, ¿puedo o no? No es el momento. Sí, por supuesto. Lo digo no por entrar en polémica, aunque estaría divertido entrar en polémica para animar esto un poco. Hablaba Evelio de que al ser una institución pública no tiene la obligación de la cuenta de resultados, ¿no? O sea, yo creo que es importante, y por defender también lo que es la iniciativa privada, la Fundación Botín pagó los en torno a 100 millones de euros de la construcción del centro, financia prácticamente todo el presupuesto del centro, pero y cumple una misión social. Y no lo digo por el Centro Botín, sino en general por las instituciones privadas, exactamente igual de buena que las instituciones públicas. O sea, nosotros, por ejemplo, para entrar, por ejemplo, en una cosa que decía Beli, nosotros tenemos los cántabros en no pagan. Es una cosa muy innovadora. Todos los habitantes de la región en la que está el Centro Botín no pagan. Hemos hecho 140.000 pases permanentes para que todos los habitantes locales puedan entrar gratis siempre en el Centro Botín. Esto rebaja los ingresos por taquilla de una manera drástica, pero no nos importa. Es decir, yo creo que en una institución privada también la misión social, luego iremos a ello, puede estar por encima de la cuenta de resultados y tiene que estar por encima de la cuenta de resultados. Muy interesante, Íñigo, y gracias, la verdad, por ese apunte. Ahora iremos a estos temas, yo creo. Pues bueno, ya que nos habéis contado un poco el marco en el que nos movemos, me gustaría simplemente que, por favor, nos dieseis un par de pinceladas sobre, no voy a descubrirle a nadie que el COVID pues, ha traído muchísimos cambios que han llegado para, y hemos pasado unos momentos, yo creo que todos bastante complicados, la pandemia irrumpió nuestras vidas y impactó prácticamente todos los modelos organizativos de negocio de cualquier tipo de institución. Y bueno, yo creo que a las instituciones culturales les ha tocado su parte, ya que, sobre todo yo creo porque tradicionalmente su actividad está muy vinculada a la idea de la presencialidad, ¿no? De lo físico, del turismo. Con esto, pues habéis tenido una disminución del volumen de público, pero incluso también del tipo de público que asistía, porque con los confinamientos yo imagino que habéis pasado de un público muy internacional, de gente que viene fuera de las ciudades donde está radicado vuestros centros o vuestro museo, para tener un público mucho más local. Entonces, muy rápidamente, si nos pudieseis contar... Así a bote pronto, ¿cómo se movió tanto el centro Botín o la Fundación Botín y cómo se movió el Museo Thyssen? Íñigo, sé que vas a decir que el centro Botín fue el primero en abrir después de que nos desconfinaran en España. Pero os voy a hacer un par de preguntas específicas a cada uno si nos parece mal. En primer lugar, Íñigo, ¿a qué realidad os habéis enfrentado desde la Fundación Botín y desde el centro Botín? Y si nos puedes decir un par de acciones que hayáis emprendido o no desde vuestros programas educativos, porque si tenéis un programa educativo muy potente en Santander, y sé que pues, estáis los primeros en abrir, quizá nos cuentas un par de cositas de cómo ha sido eso y cómo ha funcionado. Gracias, Cata. Nosotros fue muy triste reaccionar cerrando las puertas, lo tengo que decir. Todo el que gestione un centro, ese día de cerrar la puerta e irte a casa fue muy triste cuando nos obligaron. Nosotros cerramos el día que nos obligaron a cerrar y abrimos exactamente el día que nos permitieron abrir, ¿no? Y esto me parece muy importante porque esto es el modo en el que nosotros respondemos.
nosotros, como quisimos, yo y se metieron mucho conmigo. Yo el día que abrimos el Centro Botín, di un titular maravilloso para cualquier periodista. Se me ocurrió decir, así a lo tonto, que el arte era igual de importante que el papel higiénico. No sé si sabéis, sobre todo en América Latina, que en España todos corriendo a comprar papel higiénico en los supermercados y se agotó el papel higiénico. Y dije, ¿por qué abre el Centro Botín? Porque necesitamos el arte exactamente igual, y ese exactamente igual es el que hubo gente que interpretó mal, que el papel higiénico. Nuestra forma de reaccionar, Cata, ha sido, y en esto no lo puedo decir porque no he sido yo, ha sido el patronato de la Fundación Botín y especialmente nuestro presidente Javier Botín, ha sido, aquí no pasa nada, nosotros tiramos para adelante como si no sucediera nada. Por supuesto, con todas las cautelas, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Nos llamaron del mundo entero para ver cómo habíamos abierto. Y dije, bueno, al final tenemos 70 folios de protocolo, pero se trata de no, es quitar lo que se toca y no cruzarse, y poco más, ¿no? Entonces, a mí esto me parece que es lo más importante. Creernos de verdad que el arte, que las artes son una necesidad básica de las personas. Y esto es algo que yo creo que se ha dado cuenta muchísima gente a título personal cuando se ha visto en casa y ha necesitado la música, ha necesitado el cine, ha necesitado las artes para vivir, porque es que de verdad lo necesitamos para vivir. Y la respuesta de nuestro patronato ha sido en un momento financiero dramático. Nosotros no vivimos fundamentalmente de las entradas, vivimos fundamentalmente del dividendo, pero el Banco Central Europeo ha cortado la posibilidad de repartir dividendo. No voy a entrar en detalles, pero la Fundación Botín lo que ha dicho es, esto es necesario y tiramos para adelante. Y eso es lo que hemos hecho. Y de hecho, acabamos de tomar una decisión que a mí incluso me sorprende que haya tomado nuestro presidente, y es que vamos a hacer ahora, en 2021, en abril, y no sabemos cuánta gente se va a poder mover, una de las exposiciones más importantes que va a haber hecho la Fundación Botín en su historia, Picasso Ibero. Que cualquier otro, o a lo mejor alguien podría haber dicho, oye, vamos a esperar a que puedan venir japoneses, chinos, americanos. No. Y también, perdón por no dar muchos detalles, pero yo creo que esto es importante. Cuando yo dije a los periodistas, ¿cuándo abriréis? Dije, el día que se pueda. Venga, hombre, dame detalles. No se daban cuenta de lo importante que era eso. Y algo de lo que tú decías. Nosotros, yo creo que hay dos cosas buenas de esta pandemia para el tema de los museos. Primero es el carácter local que tú decías. Nosotros teníamos muy claro nuestro carácter local. La mitad de nuestros visitantes, de los 250.000 que hemos llegado a tener, eran locales y estábamos orgullosísimos de eso. Con lo cual nosotros ya éramos un museo de barrio, ya teníamos como principal misión influir en la vida cotidiana de las personas, como decías tú antes, para despertar su creatividad. Es mucho más fácil influir en la vida de quien te visita 7 veces al año que de unos turistas australianos que vienen una vez y se van. Esto, por un lado. Y el otro se me ha ido ahora mismo a la cabeza, perdóname. Bueno, pero esto nos viene muy bien para enlazar con la... Ah, no, perdóname. Es un momentito. El otro es el tema del impacto social. Lo comentaba Evelio. Es decir, al final es la calidad. En nuestro caso, la misión a largo plazo, lo importante. ¿Qué ha pasado en los museos? Han desaparecido los millones de visitantes. Y nosotros estábamos hartos de decir, perdóneme usted, es que el impacto social de un centro de arte, de un museo, la justificación de que un centro de arte exista, no viene dado por el número de visitantes. Cuantos más visitantes vengan, si la exposición es mala, peor. Es una tontería, pero es para que se me entienda lo que quiero decir. Entonces, nosotros estábamos ya, y además en colaboración con el IE, poniendo los medios para de aquí a 30 años medir si hemos cumplido con indicadores cuantitativos nuestra misión. Yo creo que esto nos tiene que enseñar que el número de visitantes no es lo que nos tiene que mover. Perfecto, pues entonces recupero a Evelio para que nos diga por otro lado, porque es verdad que es una institución, como decíamos, en 2019, si no estoy equivocada, recibió más de 1 millón de visitantes, probablemente muchos de ellos o de fuera de Madrid o del extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en cuanto irrumpe la pandemia? ¿Qué acciones emprendéis? Nos consta que es una institución absolutamente pionera en lo que a estrategia digital se refiere. ¿Quieres compartir con nosotros alguna de las acciones que hayan sido especialmente exitosas durante ese confinamiento? Algunas he disfrutado de ellas, tengo que decirlo, pero quiero que lo cuentes tú. Bueno, la verdad es que, como decía Íñigo, el día del cierre pues es un drama, porque verdaderamente te quedas sin el objetivo para el cual trabajas, que es el público. Y yo recuerdo esa mañana, no se me olvidará nunca, me llamó el secretario general del Ministerio de Cultura y me dijo, hay que cerrar, o sea, mañana no podéis abrir.
En ese momento, pues la verdad es que inmediatamente nos reunimos, convoqué un comité de crisis y de emergencia, pero además sobre todo para establecer un plan de acción, ¿no?, que nos permitiese seguir en contacto con nuestros públicos. No iban a poder entrar, las puertas estaban cerradas, pero no queríamos estar lejos de esos públicos porque es fundamental. Sobre todo también nos dábamos cuenta de que ese confinamiento, que no sabíamos por cuánto tiempo iba a prolongarse, pero que sabíamos que iba a ser desde luego de meses, bueno, entendíamos que si no podíamos movernos de nuestras casas sería muy bueno que el museo llegase a esas casas para acompañarles, para entretenerles y para seguir de alguna forma cumpliendo con esa misión que mencionábamos antes, ¿no? Por eso, afortunadamente nosotros en nuestro plan estratégico que vencía el 18, la primera parte, ya habíamos iniciado de alguna forma la digitalización como uno de nuestros objetivos, o sea que algo teníamos, y el siguiente plan estratégico, que es el que ahora tenemos en vigor, 19-23, pues entraba mucho más a saco con este tema. Hoy día, bueno, es mucho más prioritario después de la experiencia post-pandémica, ¿no? Pero lo que hicimos fue diseñar pues una programación utilizando todos nuestros archivos digitales que tuviéramos, ofreciendo contenidos a cada uno de nuestros públicos. Había algún contenido que se renovaba diariamente para que la web también fuera lo suficientemente fresca y atractiva para que nuestros visitantes en sus casas, en fin, supieran que el día siguiente iban a tener algo nuevo y diferente, y bueno, y tuvimos una respuesta fantástica, porque la verdad es que más que se duplicó el número de sesiones en nuestra web, que llegaron a 3 millones, o sea, fue en 3 meses, o sea, ha sido un salto absolutamente espectacular, y además te da mucha satisfacción porque realmente ves que están ahí y que lo que haces lo valoran, ¿no? Después, bueno, estuvimos teletrabajando. La verdad es que fue una gran lección porque nos demostró que a pesar de que estábamos cada uno en nuestra casa, fuimos capaces de elaborar todo el proceso presupuestario, que desde luego en una institución pública es muy complejo, en una privada también, yo lo sé, porque también he trabajado, pero en lo público es todo mucho más complejo. Fuimos cumpliendo con nuestros objetivos y avanzamos mucho, aprendimos muchísimo. O sea, eso es la principal conclusión, ¿no? Y después nos enseñó para precisamente desarrollar mejor lo que estamos ahora ultimando, que es un plan estratégico específico de la transformación digital. Porque yo creo que en el proceso este que todos abordamos y que a todos nos llama porque es la obligación, y que hasta en oportunidades, porque hablando de audiencias, o sea, ya no tenemos por qué pensar en el millón este de visitantes que nos van a entrar por la puerta, es que podemos llegar, y lo estamos viendo conforme evolucionan nuestras métricas de digital, es que tenemos seguidores en todo el mundo y cada vez más, ¿no? O sea, hay que pensar ya en esa audiencia que no es la local o la nacional, es la internacional, y por lo tanto hay que pensar qué exactamente les quieres entregar y cómo lo quieres hacer, y tienes que atender a todas esas peculiaridades e intereses de las diferentes audiencias. Desde luego, en lo digital no todo vale, y eso lo hemos aprendido. Lo digital tiene que ser de mucha calidad, tiene que estar pensado para aquel que lo recibe, y desde luego no se puede improvisar. Y esa es en eso es en lo que estamos trabajando. Cómo elaborar ese modelo que cada institución tiene que decidir cuál es el suyo, ¿no? Y desde luego procurar optimizarlo en eficiencia, en eficacia y en impacto. Perfecto, Evelio. Pues muchísimas gracias por compartir todas estas notas con nosotros. Creo que nuestros amigos y nuestros oyentes desde América Latina y del Caribe seguro que... es curioso, ¿no? Porque he hablado con algunos compañeros que están ahí, la directora del Museo Arte Moderno de Bogotá, también pues veo que son al final preocupaciones compartidas, ¿no? Y retos compartidos. Creo que seguro que nuestros colegas en América Latina y el Caribe estarán viendo identificados con muchas de las cosas que estáis hablando. Seguro que todos muy preocupados con su digitalización y ver cómo crean esos contenidos digitales, cómo nos acercamos a nuevas audiencias, de qué manera, qué requiere una persona, qué hay que hacer para atraer a una persona de 15 años versus lo que hay que hacer para atraer a una persona de 55, cómo de alguna manera el museo se acerca, ¿no?, a los distintos colectivos. Y bueno, pues nos dirigimos ya al último bloque,
Y básicamente es, yo me gustaría preguntaros qué ha venido para quedarse, qué podemos ver de positivo en toda esta situación, ¿no? Desde luego yo creo que el salto a en temas de digitalización probablemente sea uno de ellos, que yo creo que todos os habéis visto un poco obligados a hacer, a pesar de que estabais, creo que esas vuestras dos instituciones en concreto, bastante en el buen camino. Los ciudadanos se han acercado a vuestras instituciones a través de las redes sociales. Se ha podido despertar algún interés que quizá antes, ¿no?, incluso en algunas personas no existía. Pero, Íñigo, me gustaría preguntarte, ¿en qué crees que puede cambiar ahora la Fundación Botín con todo esto, si es que vais a cambiar en algo? Pues fíjate, Catalina, yo creo que poco vamos a cambiar y espero que poco. Más allá de lo que hubiéramos ya decidido que queríamos mejorar, ¿no? Nosotros, la verdad, y no lo digo orgulloso, ¿no? Puede suceder que nos estemos quedando atrás. Pero esto que hablaba Evelio, o sea, yo pienso en a qué nos hemos dedicado este primer mes del año 21, pensando el año 22, y seguimos centrando la mayor parte de nuestros esfuerzos, que son muy limitados, y además somos un centro de arte que sigue dentro del periodo fundacional. Tenemos 3 años, somos un bebé, en intentar que la experiencia que tenga quien venga, sí, venga físicamente al Centro Botín, sea una experiencia verdaderamente transformadora. Que sea una experiencia que le influya en su vida, que el Centro Botín sea una especie de caja mágica en la que entras de una manera y salgas de otra. Decía que creo que vamos a cambiar poco y espero que tengamos que cambiar poco, porque sí, habrá cosas que habrán mejorado, la capacidad de teletrabajar, pero yo soy de los que está deseando volver a la vida que teníamos, o a muchas cosas de la vida que teníamos. Yo creo que va a haber gente que ha descubierto, por ejemplo, y nosotros lo usamos en un claim de publicidad, que ahora que no podemos viajar, el arte es una forma de viajar. Sin yo duda, creo que puede haber gente que está descubriendo... Claro, puede haber gente que esté descubriendo en la experiencia artística, y de verdad que no hablo de la visita a un centro, a un museo, hablo de esa relación mágica entre la persona que se pone frente y que participa de una experiencia artística que inició un creador, ¿no? Nosotros creemos que esa experiencia es absolutamente transformadora. Y nosotros sí creemos, nosotros, por ejemplo, en el Centro Botín no dejamos hacer fotos. No sé, Evelio, ¿qué hacéis vosotros? Perdóname porque no me acuerdo. Nosotros no dejamos hacer fotos. Nosotros sí permitimos hacer fotos. Claro. Sí, sí. ¿Por qué no dejamos hacer fotos? Porque no queremos que la gente se proteja detrás de la cámara. Queremos obligarte a desnudarte, vamos a decir, a quitarte la pantalla de delante y a estarte 15, 20 segundos delante de la obra de arte. Queremos evitar la solución fácil, que es hacerle una foto, mandársela a 50 amigos e irte. Entonces, sinceramente, nosotros a lo mejor somos más, no sé si boutique, somos más, no sé, que le pongan el adjetivo a otros, ¿no? Pero, y vuelvo al comienzo, y perdóname que me he enrollado mucho, Cata, no creo que cambiemos demasiado, espero que sigamos mejorando, aprendiendo de cada día, y ojalá no cambiáramos mucho. Pues sí, Íñigo, o sea, me parece interesante, porque creo que eso, sois dos modelos de instituciones distintas, con dos modelos distintos, también en ese aspecto, con visiones un poco distintas. Entonces, voy ahora por Evelio para que nos cuente un poco, pues eso, cómo creo que hay un tema muy interesante, es que el Museo Tissa Modern Remis ha lanzado acciones muy nuevas, y yo creo que probablemente una pregunta que tengo que hacer es, ¿qué vías veis o habéis explorado quizá para monetizar algunas de vuestras acciones? Y si tenéis alguna nueva visión de cómo va a ser la relación con el público, o cómo entendéis la relación del museo con las nuevas audiencias, si pudiese ser, por favor, lo más breve posible, porque me gustaría, sé que tenemos unas preguntas buenísimas ahí esperándonos para que podamos lanzarnos ahí. Bueno, pues primero, yo brevemente simplemente aclarar que lo de la fotografía, nosotros
lo que no está prohibido es el palito y molestar y los flashes y tal. Pero yo entiendo que, bueno, que también la gente disfruta visitando el museo. O sea, yo me paseo por las galerías de vez en cuando y no veo que nuestro visitante sea el típico turista capta fotos. Y oye, si tiene ilusión de llevarse la foto, pues que se la lleve. Coincido con Íñigo, que no creo que lo esencial, o sea, nuestro propósito, nuestra misión, no va a cambiar mucho. Seguimos teniendo el mismo papel y las mismas responsabilidades y los mismos objetivos. Lo que sí va a cambiar, desde luego, es cómo desarrollar, cómo ejecutarlos, ¿no? Cómo alcanzarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el entorno ha cambiado radicalmente. Evidentemente, esperemos volver otra vez a los visitantes on-site, a los visitantes reales, pero nos hemos dado cuenta que la visita virtual, el llegar virtualmente a todas esas audiencias urbi et orbe, pues evidentemente, bueno, es muy importante también para que podamos cumplir incluso mucho mejor con nuestra misión de divulgación y de transmisión de conocimiento. Además, confiamos... No, no, que te pido que acabes, por favor, que me parece muy interesante. Ya, pero si me has dado 4 minutos. Bueno, me voy y llevo 2, pero bueno, el caso es que... el caso es que, bueno, por ir un poco al grano, efectivamente, sí, hemos desarrollado nuevos productos. Muy rápidamente, por mencionar algo, somos el primer museo del mundo que hace una visita online digital, en vivo y en directo, con una guía en el Museo Thyssen, que no, además, no se corresponde exactamente con el paseillo por las galerías del museo. Tiene unos contenidos digitales, es decir, vamos a ver pues las principales obras o en función del recorrido, del tipo que sea, la temática que tenga, pero nos vamos a fijar, vamos a ofrecer todos esos contenidos digitales que la restauración de las obras ofrecen y que en una visita on-site, en una visita personal, no puedes ver. Las reflectografías, los rayos X, los trabajos de microscopio, en las capas de pintura, en fin, todos esos detalles, el lienzo por delante, por detrás, detalles, megapíxeles, gigapíxeles, que hacen la visita pues también súper interesante. Esto, fíjate, llevamos pocos meses haciéndolo y ya hemos tenido más de 2.000 visitantes, visitas desde Nueva York, visitas desde Latinoamérica, visitas desde Europa. Bueno, y es una forma nueva también de monetizar de alguna forma, porque la digitalización es muy cara, va a ser muy cara, para eso hacen falta socios desde luego, y desde luego en un principio no va a ser un retorno. En el ámbito de los públicos, pues una iniciativa nuestra muy dirigida a los públicos jóvenes, que es Versiona Thyssen, que además ha recibido ahora mismo un premio europeo por la innovación de la medida y sobre todo cómo dirigirse e integrar a esos públicos jóvenes. Invitamos a los públicos jóvenes a que hagan versiones de una serie de obras de Masterpiece de la colección Thyssen, ¿no? En cualquier medio, tanto digital como tradicional, óleo o acuarela. Esto además es un evento transversal donde incorporamos también grupos de música y donde cuando lo hacíamos en real pues se hacía una fiesta donde se entregaban los premios aquí en el museo, ¿no? Ahora la fiesta es digital, pero al ser la fiesta digital lo que hemos visto es que desde luego tenemos muchísimos más seguidores. Nosotros en nuestras páginas ahora mismo tenemos 12 millones de páginas visitadas, ¿no? Y en redes sociales casi llegamos a 1.300.000 visitantes, seguidores y estamos en TikTok también, que somos el Prado y nosotros los únicos que por ahora estamos en TikTok llamando a ese público joven y además hemos ido trendy topic, que para ser un museo a mí me parece que hay que sacar pecho de estas cosas, ¿no? Comunicar con estas nuevas generaciones, con estos nuevos públicos, bueno, y con públicos tradicionales que también están ya en lo digital. O sea, todo eso es lo que hay que hacer. Hay que pensar que el museo sigue teniendo ese papel, pero cómo lo va a hacer tiene que ser diferente, porque además solo existiremos mientras seamos útiles para la sociedad. Eso es lo que tenemos que pensar. Evelio, muchísimas gracias por compartir todo eso. Tengo que decir, y esto lo digo en primera persona como usuaria y gran consumidora de todo lo que el Thyssen ofrece, es verdad que es alucinante el salto que, vamos, estabais, ya digo, hacéis muchísimas cosas interesantísimas. Es increíble todo el tema de versión a Thyssen. Es increíble todo el tema de visitas. Yo he sido, vamos, el IE, como bien sabes, nuestra universidad, ya hemos participado en varias de vuestras visitas virtuales en Teams, que recomiendo a todos nuestros oyentes que estén ahora mismo en América Latina y el Caribe y que estén dirigiendo o gestionando en gestión de instituciones culturales, les recomendamos muchísimo que,
que vean el modelo que está utilizando el Museo Thyssen, porque verdaderamente es una manera muy interesante de acercarse a nuevos públicos, de plantear la posibilidad de que gente que está no necesariamente en la ciudad donde está ubicado el museo, que puedan llegar a conocer las colecciones, y creo que pues una maravillosa fuente de ingresos adicional y que además no colisiona con el funcionamiento normal de la institución, lo cual también la verdad es que me parece un tema súper interesante, súper arriesgado y súper innovador y súper divertido lo de que estéis metidos en TikTok. Realmente yo creo que inspirador para toda la gente que nos esté siguiendo ahora mismo desde América Latina, y creo que puede tomar unos buenos apuntes sobre cosas que se pueden ir lanzando todo, y que efectivamente, como bien indicas, al final una buena estrategia de digitalización pues acarrea unos costes, eso es una realidad. Pero hay otras cosas que quizá están mucho más al alcance de lo que pueda parecer. Y bueno, yo creo que sin mayor dilación, permitidme por favor que me dirija las preguntas, porque tenemos unas preguntas interesantísimas del público. En primer lugar tenemos a Jules Ríos, CEO y director creativo de Canadian Museums, que nos pregunta: me gustaría saber si los museos españoles están dispuestos a tener socios estratégicos que los ayuden a mercadear los mismos y así no solamente captar más visitas, sino conseguir una mayor concentración de clientes leales. Gracias. Muy interesante esta pregunta. No sé, Belio, quizá nos quieres decir un poco, compartir, ¿qué opinas sobre ese tema? Pues a mí me parece fantástico, porque creo que los nuevos parámetros de este nuevos tiempos son la asociación, desde luego. Eso es lo que nos hará más fuertes, nos dará más alcance para poder llegar a ese mundo tan amplio que se nos abre. Absolutamente a favor. Íñigo, ¿cómo está la Fundación Botín? ¿Buscando socios? Por supuesto, y si tienen dinero, mejor. Y eso que llamándonos Fundación Botín a la gente le cuesta, pero ¿cómo que me pides pasta? Pero si eres Botín. No, fuera de broma. Yo creo, no sé dónde he leído que la innovación, la nueva innovación es la colaboración. Evelio lo ha dicho. O sea, es imposible que cualquiera de los retos a los que nos tenemos que enfrentar los hagamos solos. Grandes retos sociales, globales, y pequeños retos, pues como puede ser este de la comercialización o de cualquier cosa. Nosotros colaboramos con cientos de instituciones y nada nos gusta más que recibir un email de alguien invitándonos a estudiar una propuesta para hacer algo juntos. Pues la verdad que muy interesante esta pregunta, y ahí recogemos un poco. Ojalá a raíz de este webinar empiecen a producirse colaboraciones con nuestros amigos de América Latina y el Caribe. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Concepción Guarneros nos pregunta: ¿la legislación española permite que las instituciones sin fines de lucro logren invertir en instituciones bancarias? ¿Saben si es posible que en México suceda? No sé si alguno de vosotros podéis darnos algún tipo de input sobre este tema. Bueno, yo me imagino que tiene a lo mejor un poco que ver con lo que he explicado de la estructura financiera. No es que nosotros invirtamos con el dinero de que disponemos en instituciones bancarias, sino que nuestro patrimonio, lo que el fundador de la fundación dispuso para que esas rentas produjeran unos beneficios que se invirtieran en fines sociales, eran acciones de una entidad financiera. Esto, por supuesto, puede suceder en América Latina y sucede de América Latina en América Latina. Lo que sucede en España es que el 70% de lo que ingresas anualmente de rentas tienes que invertirlo socialmente, tienes que gastarlo en programas sociales, ¿no? Y el resto lo puedes reinvertir en tu patrimonio para que no pierda valor. En América Latina, en casi todos los países, es una parte del patrimonio. Pero no es tanto que nos llegue un dinero y que lo invirtamos en acciones del banco. No, nosotros tenemos acciones del banco y los dividendos de esas acciones es lo que gastamos en programas sociales. Y esto sucede también en América Latina, en Estados Unidos, con modelos distintos en todas partes del mundo. Perfecto. Hay algunas preguntas, como que una era para Evelio, tengo que decir, y era si empezaban a haber visitantes en línea digitales. Ya lo habéis contestado, no solo eso, sino que habéis creado un producto digital para que se produzcan esas visitas. También tenemos, nos pregunta Diego Hubert: ¿ya tenían actividades online desde la pandemia, tours virtuales, catálogos online, charlas en línea? Creo que también más o menos se ha visto contestada. Sí, los teníamos ya, bueno, perdona, las visitas virtuales, por supuesto, esas, y además seguirán siendo gratuitas. Lo que pasa es que, bueno, en el futuro las visitas virtuales que se cobren evidentemente también aportarán algo más, pero sí, ya desde hace muchísimos años la colección permanente y las exposiciones temporales se pueden visitar virtualmente en la web, sí. Y aprovecho para decir también que hacéis unas visitas en Instagram Live chulísimas. Sí, sí. Productos en Instagram absolutamente gratuitos, que bueno, uno se puede meter ahí y disfrutar en directo de la explicación de algunas piezas y demás.
Voy a recoger también la pregunta de Antonio Rodríguez, que es el presidente del Comité Internacional de Intercambio de Exposiciones del ICOM. Aquí una pregunta más retante, y es, mi pregunta es para ambos panelistas. Nos dice, desde sus plataformas específicas, ¿de qué manera el Centro Botín y el Museo Thyssen-Bornemisza han apoyado a otros museos en España que no poseen los mismos recursos? Y si hay experiencias específicas de colaboraciones con otros museos e instituciones culturales en España como respuesta a la pandemia. Vemos claramente que hay una tendencia de preguntas en relación a la idea de colaboración. O sea, esto yo creo que está quedando claro. ¿Cómo lo veis? ¿Queréis compartir con quién? Vamos, quien queráis participar. Nosotros directamente no, o sea, no hemos desarrollado ninguna acción específica para ayudar a otros museos. Centro Botín es un proyecto de la Fundación Botín y la Fundación Botín sí ha hecho multitud de iniciativas para apoyar a quienes peor lo estaban pasando, no precisamente museos. Nosotros lo que sí hemos mantenido es nuestra línea de apoyo a los creadores a través de las becas artistas de todo el mundo y también, que antes preguntaba alguien, lo he visto en las preguntas, gente que quiere trabajar en los museos, tenemos unas becas de comisariado que también hemos mantenido, pero específicamente no hemos iniciado una línea de apoyo a los museos. Entonces colaboramos para cada exposición con cientos de museos, pero como tradicionalmente hemos colaborado, nos cedemos obras, hacemos exposiciones conjuntas, participamos juntos, lo hemos hecho mucho con la Fundación La Caixa, por ejemplo, en programas formativos, intentamos aprender lo mejor del otro y hacer cosas juntos, y lo hacemos con decenas, con cientos de instituciones. Pues sí, nosotros la verdad es que también, bueno, tenemos una colaboración muy estrecha, particularmente con el Museo del Prado y con el Reina Sofía, pero luego, bueno, en la línea de lo que decía Íñigo, en la tradición habitual entre museos e instituciones culturales en el ámbito expositivo y de desarrollo incluso de proyectos educativos, sí, hemos colaborado con la Caixa, con otras instituciones. En lo digital, en este nuevo tiempo que se nos plantea, bueno, estamos, desde luego, esa línea de comunicación muy fluida que tenemos con las instituciones que he mencionado, pues también sirve para ir comparando o contrastando estas cosas. Pero estamos abiertos, o sea, cuando alguna vez sobre cualquier tema, sea la tienda, sea nuestro programa de fundraising, o sea, de patrocinios o de captación de fondos, sea lo que sea, alguna institución se ha dirigido a nosotros y dice, oye, me interesa esto, cuéntame algo sobre esto, ¿por qué no compartimos? Lo hemos hecho, encantados. Tampoco queremos ir por la vida, o sea, como llamando y diciendo, oye, que ven que te cuente algo, o cuéntame algo tú, cuando lo hemos tenido que hacer, hemos llamado para que nos lo cuenten también, ¿no? Pero vamos, que estamos abiertos a colaborar, por supuesto, entre instituciones privadas y públicas, sin ningún problema. Perfecto, o sea, que la idea está un poco de colaborar a nivel institucional o también directamente, lo que decíamos, pues con colectivos de curadores o con artistas directamente, sí. ¿No? Que puede ser otra forma. Pues voy a recoger una pregunta que tenemos aquí específicamente para Íñigo, que nos pregunta, ¿qué indicadores sugieren probar más allá del número de visitantes y cómo conseguir indicadores cualitativos? Bueno, yo creo que tienen que ser cuantitativos. Yo invito a que siempre sean cuantitativos, que se puedan medir. Lo cualitativo se puede convertir en números. Y yo creo que cada centro de arte, cada museo, tiene que definir muy bien sus objetivos estratégicos, para qué existe, qué quiere conseguir. Nosotros específicamente queremos cambiar la creatividad de una región. Y entonces, pues bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido, y con el IE, nos hemos atrevido a medir la creatividad de una región. La estamos comparando con otras regiones del mundo y la mediremos en 20 años o en 30 años. Y eso será lo que verdaderamente dirá si el Centro Botín sirve para algo, o al menos sirve para lo que quiere servir, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en esto que decía Evelio antes, decía, nosotros estamos también para dinamizar la vida cultural, la vida económica, cada uno que tenga su objetivo. Pero ese objetivo, esa misión se tiene que convertir en unos objetivos que tienen que tener unos indicadores, cada uno que tenga el suyo. Los nuestros tienen que ver con la creatividad, ¿no? Porque luego lo que hacemos es un programa en el que usamos la capacidad que tienen las artes para influir en nuestras emociones, en nuestra manera de mirar al mundo y en hacernos más creativos. Bien, no me enrollo. Cada uno que defina su misión. Pero yo creo que la principal labor que tenemos que hacer los museos y centros de arte para siquiera luego después plantearnos nuestra sostenibilidad es tener muy clara la razón por la que existimos y ser capaces de transmitírselo a los demás. Esa razón por la que existimos, convertirla en indicadores numéricos y medirlos.
y medirlos hoy, mañana, pasado y dentro de 50 años, porque nada de esto son procesos rápidos. Yo, si alguien quiere más información, que no podría estar aquí mucho tiempo, por supuesto que se dirijan a través de los organizadores, a la Fundación Botín, estoy en las redes sociales y compartimos con ellos los indicadores específicos que nosotros hemos encontrado. Pues sí, yo me parece muy interesante que igual hay una línea de colaboración con otras instituciones que intenten ayudarles quizá, ¿no?, a utilizar la manera que vosotros tenéis de parametrizar y medir el tema, ¿no?, de la creatividad de los colectivos con los que trabajáis. Encantado, creo que sería una muy buena línea para el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón por atreverme a sugerir, pero ayudar a los centros culturales a definir indicadores y medir indicadores de impacto social es la única forma de convencer a las administraciones públicas, a las privadas o al usuario de que merece la pena que paguen por eso. Pues Evelio, por favor, disculpa que te haya interrumpido. No, que es muy breve porque no Íñigo lo ha explicado muy bien. Para nosotros, desde luego, los metrics son fundamentales también y cada día más, porque también nos ayuda a medir, bueno, la eficacia, ¿no?, de lo que hacemos, lo que el público busca también en una institución como la nuestra. Pero nosotros creo que todo tiene que ser, por supuesto, cuantitativo, pero lo que sí se puede medir también son aspectos que son intangibles. Y en nuestras encuestas, en nuestras aproximaciones a nuestros públicos, también queremos saber ese grado de satisfacción, esa valoración de un servicio que es algo intangible, esas expectativas que tenían antes de visitar el museo, o si se han cumplido o no. O sea que todo eso al final se mide, evidentemente, ¿no? Y se tiene que medir también, pues, para saber hasta qué grado es mejorable, hasta qué nivel es mejorable tu grado de cumplimiento de tu misión en todos esos aspectos. Es fundamental. Hoy no se puede vivir sin metrics, desde luego. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un auténtico placer escucharos. Creo que los dos representáis a instituciones de primerísimo nivel, las dos distintas, ¿no?, con objetivos en algunos casos muy parecidos, en otros quizá pueda diferir un poco, con estrategias diferentes. Creo que ha sido tremendamente enriquecedor poder escuchar vuestros dos testimonios. Seguro que nuestros oyentes desde América Latina y el Caribe habrán tomado buenas notas de algunos de los puntos que habéis mencionado. Trinidad, te paso la palabra y muchísimas gracias por todo. Bueno, segundo tus palabras, Catalina, muchísimas gracias, ha sido fascinante. Para mí un agrado no haber estado de moderadora porque he disfrutado 100%, no solamente lo que ustedes han comentado, sino que leer las preguntas de la audiencia, que han sido fabulosas, se las vamos a hacer llegar también. Y me quedo con un par de ideas muy importantes. Me encantó lo de la verdadera innovación, la nueva innovación es la colaboración, y de alguna manera Open Museum, esta plataforma que lanzamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, busca ser justamente eso, una plataforma de colaboración, una comunidad de práctica donde los museos y las instituciones culturales podamos trabajar juntos, ver lo que estamos haciendo y apoyarnos. Así es que eso es realmente extraordinario, y algo que me quedó también, que me pareció fascinante escucharlos, y algo que no se dijo acá, es que tanto Íñigo como Evelio vienen del mundo de la banca, y creo que es muy importante este diálogo que se da, o bueno, más o menos, no, Íñigo, perdón, pero cercano a la banca, y eso es importante porque de alguna manera, ¿qué comunicación tiene que existir para esta nueva sostenibilidad? Se puso a prueba y realmente quedó mucho más en evidencia de los museos en América Latina y el Caribe, cuáles son esos modelos financieros que debemos empezar a aplicar e inspirarnos. Les agradezco muchísimo a todos quienes nos acompañaron hoy día, todas las instituciones, y especialmente a la oficina del banco de ORP, o nuestra oficina de Outreach, que permitió también esta sociedad con la Universidad IE, que ha sido extremadamente fructífera. Y los invito a que se conecten en la plataforma Open Museum, que nos sigan y que estén atentos a nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias y ya es la tarde para algunos en unos lugares y mediodía para otros. Así es que un gran abrazo para todos y muchas gracias por haber participado en este webinar. Hasta luego. Gracias.